invasores. ¿A dónde? Arriba, 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 arriba los corazones. Que te traigo esperanza, que te traigo canciones. Arriba, arriba los corazones. Que cantando y cantando vuelven las ilusiones. Arriba, arriba los corazones. Que te traigo esperanza, que te traigo canciones. Arriba, arriba. Hola, la gente linda, muy buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Nosotros feliz, más que feliz, contentos, llenos de alegría. Bienvenidos a toda la gente de nuestra provincia, de todas las provincias vecinas, que también llega el 10 TV, y a los 5 países limítrofes, que también estamos llegando, y a toda la gente que nos sigue por internet a través del mundo. Hoy cumplimos 100 programas. Así que para nosotros es más que una alegría poder haber llegado a 100 programas. Realmente pasaron muchas cosas en el camino, pero sobre todo tenemos que dar gracias. Sí, comenzando por la gente de Canal 10, que desde aquel entonces, desde 2014, que venimos trabajando en este proyecto, que es un magazine para que ustedes lo pasen bien, tengan un buen día, unas buenas horas por lo menos, nos olvidemos un poco de los problemas y estemos acá contentos, escuchando muy buena música. Bueno, eso es parte de lo que es Arriba Arriba, porque en 2014 comenzamos con Arriba Arriba. Bueno, esta es la previa del 10, y ustedes saben que la previa del 10 siempre me acompañó el señor Sebastián Flores. Hola, buenas tardes, Sebastián. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Bueno, un gusto, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar acá en estos primeros 100 programas de Arriba los Corazones, toda tu producción. La verdad que, bueno, llegué justito a tiempo, agradezco tu invitación y obviamente a la gente de Canal 10, muchas, pero muchas gracias por permitirme que esté acá, a través, bueno, de la producción de Ritmo y Sabor, en esto que es la previa del 10, ¿no? Sí, sí. Como siempre, tuvimos varios programas, Sebastián, que me acompañaste y yo te acompañé a ti, en varios especiales, por eso le ponemos la previa del 10, porque muchos no saben el por qué. No, lo que pasa es que muchas veces las dos producciones nos hemos unido para hacer un programa, como por ejemplo el de Reyes Mago, ¿te acuerdas? La verdad que sí, muchas anécdotas, muchas cosas juntos que hemos vivido a través de las diversas producciones de la previa del 10 justamente, y hoy otra vez juntos haciendo este dueto, digámoslo así, en este hermoso Canal 10. Sí, bueno, muchísimas gracias por comenzar a Patricia Ubierna, porque nos abrió la puerta por primera vez en aquel 2014, como reitero, al señor Daniel Longarella, y hoy, que está a cargo de lo que es el 10 TV, porque ahora es así, Sebastián, el 10 TV, a cargo de Agustín Longarella, sí, este muchacho joven que se hizo cargo de esta empresa, y realmente le agradecemos porque estamos más que contentos, tanto la parte técnica, la parte administrativa, el grupo humano del 10 TV realmente es hermoso y vale la pena así trabajar, porque uno trabaja tranquilo, ¿no? La verdad que sí, ¿no? Bueno, estoy viendo detrás de cámara que ya están los grupos musicales, sí, la gente que se está preparando. Una linda producción han armado, ¿no? Una linda escena, puesta en escena muy linda, así que ya lo vamos a vivir hasta las 3 de la tarde acá en el 10 TV, como se llama ahora, por supuesto, esto que es Canal 10. Exacto. Bueno, como les digo, poquito a poquito vamos a ir agradeciendo, pero bueno, ahora yo te pido, porque hay una persona que me acompañó desde el primer programa, ¿sí? Bueno, te pido un saludo para él, ante que nada, y un agradecimiento enorme, porque se vino desde donde él está trabajando ahora, que es en Pichanal. Se vino justamente para estos 100 programas. Lo invito a Cacho Richetta, que nos acompañó cuando comenzábamos Arriba Arriba en el año 2014. Ahí se acerca entonces, desde el Pichanal, el aplauso para él. Hola, Cacho. Sebastián, un placer. Bueno, 100 programas, ¿cierto? Yo me recuerdo el primer día, con muchos nervios, estábamos acá, pero largamos. Largamos. Pasó el tiempo, yo por razones personales me tuve que ir, pero pasó el tiempo y todavía estamos. Estamos, ¿viste? Estamos todavía. Así que, bueno. Chico de Guinda. Todos preparados. Ya está Guinda, como verán, y ustedes ahí lo están viendo. Ya están viendo, los chicos, ¿no?, de Guinda. Están los chicos de La Viuda, porque son también. Sí. Y hablando de La Viuda, yo quiero hacer un saludo muy especial el día de hoy. Hoy, 29 de mayo, es el día de los folcloristas. Así que La Viuda, en representación de todos los folcloristas de nuestra provincia, sobre todo, que son muchísimos y cada uno más que buenos, ¿no es cierto?, en lo que hacen. Los saludamos a todos los folcloristas en su día, ¿sí? Así que un aplauso para todos ellos, para los que los acompañan en los festivales. Realmente son a todos, no puedo nombrarlos uno por uno porque son tanto los conjuntos y los cantantes solistas que cantan nuestras raíces, ¿no? Porque son nuestras raíces, no nos olvidemos eso. Así que a todos los folcloristas, un millón de besos y felicidades en este día. Bueno,
Chicos, vamos a comenzar un poco de con auspiciante y todas esas cosas después, porque ahora nos vamos, hablando de festival y de folclorista, nos vamos al Festival de Rosario de Lerma por el 25 de mayo. Ahí arriba Los Corazones estuvo presente, les cuento, chicos, ustedes que lo estuvieron. Estuvimos ahí, estuvimos con guitarreros, con Sebastián Lasquera, estuvimos con los chicos de Los Cantores del Alba, pero muchísimos, muchísimos artistas. Y de ya de paso también, el saludo y agradezco al intendente de Rosario de Lerma, Nacho Garzún, y a toda su gente de la municipalidad por la buena atención hacia la prensa, porque también hay que agradecer, ¿no es cierto?, como corresponde. Así que bueno, gente, nos vamos a la nota de Rosario de Lerma. Enseguida regresamos. Gente linda, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá en Rosario de Lerma, porque vinimos a la fiesta de la patria, sí, en esta previa del 25 de mayo, y estamos acompañados, como siempre, con nuestros artistas, que tratamos lo posible de seguir uno tras otro los festivales que se realizan en la provincia de Salta. Con nosotros, Gustavo Córdoba. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Silvia. Bien, muy contento. Muchas gracias, como siempre, por llegarte a los festivales, por darnos la difusión, por conectarnos con la gente. Muy contento de estar en esta fiesta maravillosa. Sí, una vez más los escenarios los presenta a ustedes. Y en este caso, Gustavo, ¿cómo están tus cosas, tu agenda? ¿Cómo están? Bien, muy bien. La verdad que contento, trabajando. Es un año difícil para todo el mundo, pero bueno, poniéndole el pecho a las balas, como se dice, y cantando. Ahora en este festival, el fin de semana viajamos a Bolivia, a Tarija. Después, bueno, presentando canciones y noche de show en Tucumán, en Catamarca, en Chaco, en Santa Fe. Bueno, así, vamos. Hay una pequeña agenda para andar dando vueltas y girando por el país. Así que, bueno, la verdad es que muy contento, la verdad. Bueno. Y bueno, yo desde ya te estoy comprometiendo que en algún momento te llegues por el piso en Arriba de los Corazones. Como siempre, sabés que tenés mi... contá con mi presencia cuando pueda y cuando se dé la oportunidad, de una que estamos ahí con vos y compartiendo con la gente. ¿Cómo estás? Hola, Silvita, ¿cómo estás? El gusto de saludarte y bueno, ¿no?, el agradecimiento, en serio, porque sos parte ya de todos los festivales, ¿no?, donde nos encontramos en todos los festivales. Y bueno, esa es la idea, ¿no?, de que la gente los vea, los aprecie y goce de la música de ustedes, por supuesto. Sí, realmente, mirá, yo le decía arriba del escenario de que hacía prácticamente 18 años que no veníamos a Rosario de Lerma. A este festival que prácticamente lo vimos nacer, porque me acuerdo cuando en aquella época la secretaria de turismo nos habló para que viniésemos y empezáramos con esta patriada, y bueno, hoy por hoy reencontrarnos con la gente y que el cariño esté intacto, ¿viste? O sea, que coreen nuestras canciones. Uno dice, bueno, no hemos estado al vicio dando vueltas por distintos lugares, ¿no? O sea que es una alegría enorme realmente. Sentir el cariño de la gente y encima que cante en otro tema, bueno, creo que misión cumplida, no se puede pedir más. Hola, Silvia, ¿cómo estás? Y bueno, muy contento de estar esta noche aquí compartiendo con grandes artistas de Salta y bueno, esperando ya que sean las 3 para poder cantar y poder alegrar un rato a la gente que,
que se ve afuera que hay mucha gente. Sí, gracias a Dios, la verdad que la gente se vino a pesar del fresco de la noche, ¿no? Sí. Que eso también a veces es un impedimento para que vengan a los festivales. Pero bueno, contame un poco de tus actividades, porque estuve viendo ahí por Facebook, por algunas notas que estuviste paseando por algunos lugares de nuestra patria. Sí, este año un año muy positivo para mí, porque bueno, presento mi tercer disco ahora el 2 de julio en el Teatrino de Salta. Presento este disco que se llama Mi Sueño en Tus Manos, que en principio trato de dejar un mensaje esperanzador a la gente y que nos animemos a cumplir sueños, ¿no? A través de la música, y dejarle un mensaje también a los artistas, ¿no? que hacemos música. Y bueno, con mucho laburo, por suerte, con muchos festivales, estuvimos haciendo una gira en el sur, en Mendoza, por Neuquén. Ahora vamos a ir para Jujuy el 9, presentamos en Ar de Roma el disco Mi Sueño en Tus Manos. En agosto vamos para Buenos Aires a presentar también el disco. Después en agosto tenemos también Tarija, Bolivia. Y bueno, así que el 17 de junio vamos a estar, si Dios quiere, en el Festival de la Patria Grande allá en el Monumento Güeme, que vamos a estar presentes, así que ya desde ya están todos invitados. Muchas gracias. Y aparte, bueno, la agenda completa, por lo visto. Bueno, ya que tenemos hablando de agenda, vas a ir por Arriba los Corazones, me imagino. En algún lugarcito de la agenda va a quedar, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí ya ustedes saben que tienen las puertas abiertas de mi lado y tenés que contactar con la Norita Mena, que ella es la que está todo el momento apoyándonos a los artistas. Así que, bueno, seguramente ya te vamos a ver en el piso. Sí, seguro. Gran amiga, Norita, un saludo para ella también. Bueno, Seba, lo mejor para ti, que sigan los éxitos y nos estaremos viendo en Arriba los Corazones. Bueno, muchas gracias por estar y por apoyar la música. Muchas gracias. No, al contrario, para eso estamos. Bueno, gente, ya regresamos aquí en Rosario de Lerma. Siga el aniversario más esperado por todos.
Jueves 14 de julio, 20 años del grupo Guinda. Concierto de lujo en el Teatro Provincial. Artistas invitados: Los Palmeras, Antonio Ríos y otros grandes. Anticipadas en el teatro, subiría 70. Bien, regresamos en estos 100 programas de Arriba los Corazones. Más que contento, como le decía, porque bueno, acompañados de Cacho. Recordar el primer programa de Arriba Arriba y también recordar a nuestros padrinos, sí, porque Arriba Arriba tiene sus padrinos, en este momento no pudieron estar presentes, nos mandaron sus saludos porque están de gira. Ellos son La Cantada, sí, porque Néstor y Oscar González, ellos son los padrinos de Arriba Arriba con su tema Arriba Arriba. Y hoy por hoy, Arriba los Corazones, nuestro padrino es Sebastián, sí, Sebastián de Córdoba es el padrino de Arriba los Corazones. Así que a ellos muchísimas gracias. Y bueno, Sebastián está llegando el 15, 16, 17 a Salta, así que estaremos junto al monstruo cordobés. Bueno, Sebastián, un gusto estar contigo. ¿Qué les parece, gente? Y ya comenzamos con los sorteos. Presten bien atención porque son muchísimos los sorteos y hasta pasajes a Córdoba tenemos, gentileza de Cachi Turismo. Te escuchamos. Así es, Silvio. Bueno, en estos 100 programas tenemos varios sorteos. Mande mensaje de texto en el 155-22-76-69 o mensaje WhatsApp 154-12-30-80. Tenemos regalo de baguette, auspiciantes, regalo de Casa Linda, que allí no sé si podemos postear los regalitos que ya están a nuestros pies. También tenemos, como decías, de Cachi Turismo, pasaje de Salta a Córdoba y diferentes regalos, pero tienen que dejarle hasta el último el DNI, el nombre y a qué sorteo, a cuál sorteo quieren participar, ¿sí? De Bagué, de Casa Linda, de Cachi Turismo. Pongan esa aclaración para que nosotros podamos organizarnos mejor y hacer el correspondiente sorteo con claridad, ¿no? Claro. También te digo que tenemos regalos de Panadería La Social, ¿sí? También tenemos regalos de nuestro querido amigo, que mando un saludo de paso, a Guillermo Sprenger, ¿sí? Un cambio de look para lo que vos quieras hacer en Caseros 1088. Y antes que nada, hablando de Caseros 1088, les cuento la gente que me viste. Es Antojo Boutique, Ali Herrera, un millón de gracias. Me está vistiendo todos los domingos. Me está vistiendo en el programa de los martes y jueves. No se olviden, los martes y jueves estoy a la 1 de la mañana. Estamos acá en el 10 TV con Federico. Todo lo que tengo puesto hoy día, la billutería, todo lo que tengo, ¿me ven? Todo esto es de Antojo Boutique, que también hay sorteo. Tenés una remera o una billutería, así que también pongan en caso de que quieran participar en eso. La verdad que sí, ¿no? Aclaren de cuál sorteo están participando. No se olviden el nombre, el DNI, las tres últimas. Como vos dijiste, un voucher, cambio de look de Guillermo Sprenger en Caseros 1088, dos órdenes de la panadería La Social del barrio Tres Cerritos, Eucalipto 266. A bueno, participar a través del mensaje texto de WhatsApp. Bueno, agrego más sorteos. Hay CD, sí, hay 6 CD, entre ellos están La Viuda, está Guinda, está Paola Arias, ustedes saben, todos los artistas, más hoy en el Día del Folclorista, también están presentes ellos. Así que ya saben, los que quieren CD también pueden participar. Pero antes que nada, antes que sigamos con todo esto, yo quiero invitar a alguien muy querido por mí, que también estuvo en el primer programa, me acompañó y me sigue acompañando hasta el día de hoy por la gran amistad que nos une. Lo invito a Gonzalo Fajure, que me acompañe. El aplauso para Gonzalo Fajure, un capo, un profesional. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Silvi. Al contrario, no podía faltar. El otro señor que también siempre nos acompañó, Cacho, muchas gracias por estar, muchas gracias por permitirme acompañarlos, sí, en este programa, en este especial. Bueno, esto fue idea tuya, yo simplemente estuve acompañando, como lo sigo haciendo ahora. Muchas gracias por la invitación ahora y en aquel momento, ¿no? Bienvenida fue una sola vez, el gracias es para siempre. Bueno, muchísimas gracias a ti que nos supiste acompañar y bueno, que nos seguís, aunque no estés junto conmigo, pero estamos. Sí, lo sigo. Lo sigo por las publicaciones, lo sigo por el contacto telefónico, lo sigo por los mensajes. O sea, uno siempre está. Sí. Aunque no esté presente, siempre va acompañando desde el lugar que le toca. Ahora me toca esto, ¿no? Estar desde afuera, ayudarte con alguna nota, algún contacto, pero siempre apoyando todo este proyecto que es iniciativa tuya. Bueno, muchas gracias. Y desde acá le mandamos un beso grande a Belén, sí, a Belén, a nuestra Belén, que nos supo acompañar. Y también a otra gente, hay muchísima gente, ¿no? Gonzalo y Cacho, que tenemos que agradecer. De todos estos 100 programas pasó mucha gente. Sí, la verdad que sí. Mucha gente que ha estado con nosotros. Exacto. Los productores, todo eso, ¿no? Bueno, enseguida les comunico que también van a estar los productores, sí, los productores de artistas, porque son ellos que también con los cuales colaboramos, ¿no es cierto? Porque, bueno,
porque tenemos que ver los artistas, ver los festivales, y ellos tienen mucho que ver porque están en la parte de lo que es ser representante de ellos, así que enseguida también van a estar llegando porque los invitados poquito a poquito se van a ir sumando porque son muchos. Pero ahora le damos la bienvenida, ¿qué les parece? A la música, la gente está esperando la música, sí. La alegría, así que bueno, están ellos ya listos, los hermanos Escalantes, bueno, la promoción ya salió. Y después vamos a hablar porque ellos tienen algo muy lindo, porque también están festejando sus 20 años de trayectoria. Así que, ¿qué les parece? Ellos después nos van a contar qué es lo que va, cómo van a hacer sus festejos, ¿no es cierto? Así que, pero, ¿qué les parece si escuchamos el primer tema con el Grupo Guinda? Y bienvenido a los 100 programas de Arriba los Corazones. Y ese es el Grupo Guinda Internacional. Por el 10, ¡yepa! ¿O no? Escucha. Amor. Y más amor. No existe amor perfecto y pienso que tu amor es una fantasía y no te lo creo que te hayas olvidado cuando fuiste mía y todavía me exiges que saque de mi mente todas tus caricias, me subes hacia el cielo y luego caigo al suelo porque te vas. Cuando más te quiero, que hubiera sido antes, en el momento que no eras indispensable, hiciste todo para enamorarme, y si estabas jugando, ¿por qué diablos me hiciste amarte? Y luego te alejaste, que hubiera sido antes, yo no merezco. Besaba porque besabas, porque me dabas tanta ternura, te hubiera sido antes, y así yo no tendría estas ganas de rogarte. Amor y más amor. ¡Epa! Te hubiera sido antes. Seguimos con el Grupo Guinda. Gente, un gusto, Rubén y Jorge, porque realmente traen alegría y llevan alegría porque soy más que partícipe con estar ustedes en distintos lugares de lo que transmiten a la gente, ¿no? Muchísimas gracias, bueno, lo agradecidos somos nosotros, bueno. Permitime saludar a toda la gente que está en casita mirando en todos los lugares, realmente un programa muy seguido, bueno, para nosotros es un placer brindar nuestro arte hacia este hermoso programa, así que muchísimas gracias por la invitación y bueno, mil felicidades por el cumplimiento de los 100 programas, ¿no? Así que muchas gracias, felicidades. No, gracias a ustedes. Bueno, yo ya les leo unos cuantos mensajes, ustedes hoy el día me van a perdonar porque no voy a poder complacerlos a todos. Acá me están mandando mensajes desde Cerrillos, le mandan saludos al Grupo Guinda. Quieren participar también por la panadería, Emiliano, bueno, después ya la producción se va a ir encargando. Yo saludos a Julio, que canta en Guinda. ¿Quién es Julio? A ver, ¿quién es Julio? Ah, bueno, un saludo para ti, de parte de Nati. Bueno, los chicos ya comenzaron con sus fans. Bueno, quiero participar por el sorteo, soy Karina Yapura. También me dice, bueno, ya comenzaron... soy Esteban y quiero participar por el sorteo, pero me tienen que poner, como dijo Sebastián, en qué sorteo quieren participar. Muy lindo el programa, quiero los regalos de Casa Linda. Bueno, ya todos van a participar. Soy Juan José Silva con el 744. Quiero un regalo para mi mujer. Cumplimos 20 años juntos el día 23 de junio. Qué lindo, ¿no? Cuando están festejando
Así es, ¿no? 20 años juntos, una vida ya hecha, ¿no? En familia, así que bueno, felicidades. El 23 de junio van a estar festejando seguramente con algún regalo que se van a ganar acá en los 100 programas de Arriba los Corazones. Bueno, ya hablando de festejo de aniversario, bueno, un saludo para los papás de Héctor, que acá en nuestra cámara. Sí, ayer han cumplido 41 años de casado. ¡Qué lindo! Hay que llegar, ¿no? Hay que llegar. Hay que tener paciencia. Sí, así muchísima dice. Paciencia. A mí me supieron decir ayer justamente que dice que el amor se acaba, no se acaba, lo que se acaba es la paciencia. ¿Será así? ¿Será así? Lo primero que se acaba generalmente la paciencia, ¿no? Sí, pero bueno, 41 años, perdón, de estar juntos, así que muchas felicidades a los papis. Escucha, así le dicen, me dijeron que yo diga así, para el arquitecto Cecilio y para la señora Susana. Así es, de parte de su hijo Héctor. Bien ahí, ¿eh? Bueno, felicidades. Bien. Gonzalo, teníamos acá unos agradecimientos a auspiciantes. ¿Unos cuantos? Son bastantes. Gente que han acompañado durante todo este proceso, ¿no? De esta producción. Sí, estaba recordando, la verdad, que muchas de estas personas permitieron que todas estas, que estas 100 veces estuviera al aire el programa. A ver, vamos a empezar. Siempre que quieras, a Valeria un agradecimiento grande, a Bagués, a Fanny Vargas, que es la persona que siempre estuvo acompañando, porque desde el primer programa sigue. Estuvo, sí, ¿no? Sí, nos sí, sigue. Sí, 100 programas acompañando. Sí. Estoy maquillada por ella y mis fragancias internacionales son de ella también. También tenemos Antojos Boutique, a Lía Herrera el agradecimiento grande, a Cachiturismo que estuvo siempre desde el primer momento, a la gente de Boa que también estuvo acompañando todas las iniciativas que estuvo llevando adelante Silvia y también el productor Federico. A la gente de Casa Linda, a la gente del Palacio de las Golosinas, a Guillermo Sprenger, ¿siguen tan buenos los cortes como siempre? Sí, como siempre. Espectacular. ¿A usted le cambió el look? Sí, me cambió el look, la verdad que también me cambió la vida un par de meses después de ese momento. Sí. Andrés Ávila también un agradecimiento grande, a la gente de Premium Sonido, a Pablo Cano y a Javier, a la gente de la Fundación Samael, a la gente de Mi Cocina, Tu Pecado de Amari Laviano, a las cabalgatas de José Durán, la Veloz del Norte que también estuvo acompañando siempre, no siempre, pero bastante de los 100 programas estuvieron acompañando esto que era Arriba Arriba. Que y nos sigue acompañando por un año más. Sigue acompañando un año más. Un año más, sí, la Veloz está presente. La gente de Insomnio, de Dindon, también un agradecimiento muy grande. Y por último a Gigantográfica, todos ellos hicieron posible que estas 100 emisiones estuvieran al aire. Exacto. Así que muchísimas gracias a nuestros auspiciantes. Yo les voy diciendo también que acá hay gente del público que han venido por nuestros artistas y que también para festejar con nosotros, a cuales les estoy sumamente agradecido. También le agradezco a la parte técnica, sí, a la parte técnica, a la parte de producción. En este momento, la parte de producción, bueno, en aquel entonces estábamos Gonzalo, Federico, yo, Cacho, Belén. Bueno, hoy por hoy le tengo que agradecer a Federico Montesino. Federico Montesino es el productor de Arriba los Corazones junto con mi persona. Agradecer a Andrés Ávila, que también tuvo mucho que ver con este programa. Bueno, en este momento ya no pertenece a la producción, a él. Y a Federico y a Leo también que estuvieron, muchísimas, pero muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la gente también, porque Arriba los Corazones estuvo en otro canal también. Así que a la gente de ese canal, al señor Raúl y a la señora Eli, muchísimas gracias por las atenciones de esos meses que Arriba los Arriba estuvo allá en el otro canal. También a la gente, les digo, es muchísima, a Leo, a Héctor, a mucha gente que han acompañado y siguen acompañando. Así que, bueno, a todos ellos, muchas gracias. Pero, ¿qué les parece? Seguimos escuchando música y lo seguimos escuchando a ellos. Sí, eso es lo que a la gente le interesa, ¿no es cierto? No escucharme a mí, ya a mí me escuchan todos los domingos. Lo escuchamos a los chicos de Guinda con este otro tema. Así eres, así te amo, señora. Y este es el sabor del grupo Guinda. Aarón, escucha. Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mentiras. ¿Sabes qué? Dice la gente que no eres señora. Dice la gente que tú eres pecadora por tener tantos amores en la vida. Que tu cariño está lleno de mentiras. Eres pecadora,
pero mi corazón te ama y te adora más. Eres pecadora, mujer pecadora, ¿qué importa lo que diga el mundo? Te amo, señora. Gracias. Muchas gracias. A bailar con el grupo Guinda Internacional. ¡Claro que sí! Y en casita, las palmas arriba. Palmas arriba. Somos Grupo Guinda. Para gozar y bailar. Hoy, igual que ayer, estoy aquí frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Bien que también por ti comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabes bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. ¿Cómo dice? Dicen que como te quiero tanto, yo que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa si es así? Déjame aquí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas este embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Si es así, déjame aquí, hechizado, encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me rompas este embrujo, mujer. Déjame por siempre junto a ti. Amor y vas, amor. ¡Eva! ¡Llego! Muchas gracias. Gracias. Realmente espectacular. Los chicos nos transmiten tantas energías. Qué ganas de bailar realmente, ¿no, chicos? Ganas sí. De bailar con sí. Este frío, ¿no? Afuera está haciendo un frío y acá un calor especial. Sí. Las chicas allá veo que están todas con las camaritas, los celulares. El aplauso de las chicas para Guinda, a ver. Ahí está, el aplauso de las mujeres para Guinda, obvio, claro. Sí, se está llenando el estudio. Bueno, todas fans, por supuesto, del grupo Guinda. Y yo acá tengo, hablando de Guinda, tengo su último material. Para la primera persona que me llame, se lleva el CD de Guinda y se lleva un voucher de Casa Linda. Así que regalan estos 100 programas, gente. Así que ya saben, los primeros que llaman al teléfono fijo del canal, que ya van a atender los chicos. Así es. Al primer, ya saben, tienen que dejar su nombre y apellido y su DNI y se acreditan con Guinda y con Casa Linda. El teléfono 436-2227, el teléfono clásico del 10 TV. Ya está sonando, así que vamos ya a ver si es una ganadora. Bueno, lo ponen al aire. Mientras tanto, le digo que nos están viendo desde Quebrachal, gente de ANTA. Muy buenas tardes, bienvenida a esta sobremesa de la familia, porque ya estamos en la sobremesa. Bueno, estamos comiendo unas ricas empanadas. Muchísimas gracias por avisarnos. ¿Qué? Bueno, ya. Para hacernos así. Exacto, sí. El deseo. Y dice saludos para la familia Orellana. Así que, gente, bueno, acá me dice Camila, soy Camila, estoy muy bueno en el programa. Saludos para mi papá, que es el corista del grupo. ¿Quién es el papá de Karina? El corista del grupo. El corista. ¿Una amiga? Ah, Camila. También, bueno, Camila, saludos para usted. Camila, bueno, la familia comenzó a aparecer, no sé yo si hay algún problema después. El nuevito y se me hace que estoy de bui despedida, nomás. Ay, no, Rubén, de ninguna manera. Me dice, hola, algún sorteo, recién entro a ver el programa, pero está Guinda.
Me encanta, dice. Bueno, acá lo tienen a Guinda, todos para ustedes. Natalia también me dice, de Rosario de Lerma, gente del Valle de Lerma, muchísimas gracias. Un llamado, hola, muy buenos días. Buen día. Hola, ¿quién me habla? Romana Sosa me llama yo. Yo soy de 20 de junio y quería participar en el sorteo de Casa Linda. El sorteo de Casa Linda. ¿El nombre escucharon, chicos? Del 20 de junio escuché del barrio. 20 de junio, pero el nombre no te pudimos Ramona escuchar. Sosa. Ramona Sosa. Ahí está, del barrio 20 de junio. Sí. Y quiere un voucher de Casa Linda. Así que bueno, estás participando. Entonces te doy este, ¿te parece? ¿Te gusta? Sí. Pero tenés que venir a retirarlo el próximo domingo de 13 a 15 horas. Y así te veo, nos sacamos la foto y salís en el Face. ¿Te parece? Está bien, gracias. No, gracias a ti, gracias por vernos. Bueno, gracias. Seguimos, bueno. También les digo que tenemos que ir a un corte, me parece, sí, porque ya le toca un cortecito. Si el director no me dice lo a contrario, ver que lo diga me la parece producción. Que hay un corte, ¿no? Vamos a un corte. Mandamos corte igual. Mandamos el corte igual, así que Víctor, por favor. Y ya regresamos con más Arriba los Corazones. Ya saben, los primeros llamados se llevan un CD de Guinda y un voucher de Casa Linda. Así que a llamar con las tres últimas cifras del DNI, ¿no, chicos? Así es, tres últimas cifras del DNI y el nombre, por supuesto. Participan por voucher, por regalos Casa Linda, viaje de cachiturismo, el corte de Guillermo Sprenger. Muchos premios acá en los 100 programas de Arriba los Corazones. Como bien, siempre. Como siempre. Y hoy también es un día especial, antes que nos corten, ¿no, Cacho? Porque hoy, 29 de mayo, ¿qué día de qué es? Día, aparte de día del regimiento. Ah, del ejército. Del ejército argentino, ¿cierto? También hay que saludar a toda la gente del ejército en su día, como también saludábamos a los folcloristas en el día de hoy. Bueno, chicos, nos vamos al corte y ya regresamos con más 100 programas, especial, por supuesto, de esta previa del 10, con mis compañeros, porque acá estoy rodeada de caballeros, como ustedes verán. Bueno, ya venimos. Estamos de vuelta en los 100 programas de Arriba los Corazones acá en el 10 TV, ¿no? Claro que sí. Estamos viendo el cielo salteño, el paisaje salteño con un clima realmente muy frío. Ayer estaba tan lindo, ayer día sábado salió un poquito el sol y acá, bueno, y hoy domingo está bueno, nubladito y frío. Yo te digo, ¿cuánto de temperatura ¿cómo tenemos? Estamos. 6 grados, ¿te parece? Sí. ¿Un poco bajo? Sí, muy bajo, es muy bajo. Afuera, pero bueno, acá estamos con el calor, con la fiesta de Arriba los Corazones en estos 100 programas. Bien, bueno, yo acá tengo una visita que ella viene desde el Perú. Y tuvimos con Gonzalo en ese momento, Cacho creo que ya no estaba, la tuvimos de visita
en aquel momento. Y bueno, y ahora justamente se dio que ella llegó al país. Bueno, ella es Miss Cusco, ella llega desde el Perú. Así que bienvenida, María del Carmen, una vez más a nuestro programa. El aplauso. Bien. Hola. Recientemente había sido coronada y ahora te visita de nuevo. Exacto. Ya, Gonzalo, usted se encarga de la señorita. Bueno, primero. Bienvenida. Gracias, ¿verdad? Felicidades. Por este lindo momento que está pasando, el programa número 100. De verdad, los felicito. Veo que de un año a otro, el año pasado que vine, han crecido un montón. Toda la gente que está feliz de verlos, y verdad, ha sido orgullosa estar con ustedes. ¿Cómo va todo ese reinado? ¿En qué estás? ¿Qué actividades estás? Bueno, ya la corona ya la entregué. Ya la entregaste, ya bien. La entregué en octubre del año pasado. Ajá. Fines de octubre. Igual, o sea, el labor social y todo ese tema que, digamos, se cultivó cuando ya me coronaron, lo sigo haciendo, lo sigo cultivando. Y bueno, preparándome para de acá a unos 2 años quizás lanzarme de nuevo al Miss Perú, pero al universo, ya no al mundo. Ajá, entonces ¿vas a seguir en carrera o vas a seguir compitiendo? Sí, de hecho sigo en carrera, sigo trabajando como modelo, como anfitrión en Perú. Tuve la oportunidad de venir a Salta de nuevo, después de un año, y justo coincidió con el aniversario de ustedes, así que en verdad súper feliz de estar acá. ¿Y de la experiencia del reinado qué te queda? ¿Qué anécdota podrías contar de la parte social, que es la más bueno, comprometida la más, también, ¿no? La más gratificante, creo. El año pasado hicimos alrededor de 5 o 6 actividades sociales, netamente de ir y entregar, digamos, toda la ayuda social que conseguimos. Y es gratificante, o sea, en verdad creo que ese es el verdadero fin que tiene este reinado, ¿no? Poder ayudar y llegar más rápido a las personas. A las chicas que nos están viendo, que por ahí tienen una concepción medio ambigua de lo que es el desfile, la moda, y que no ve por ahí esta cuestión social que tienen los concursos, ¿no? ¿Qué le dirías? ¿Qué mensaje le dejarías a esa persona que están viendo y le dicen, ah, es un concurso de belleza, pero ¿qué hacen después? Y en realidad hay detrás toda una movida que vos nos estás comentando, que por ahí se sabe poco, y debería trascender un poco más. A esa gente, ¿qué mensaje le darías? Bueno, el mensaje que, por lo menos en Perú, y creo que en el mundo se mueve, con respecto al Miss Mundo, es que es una belleza con propósito. Que podemos ser bellas, lindas, externamente, pero tiene que ser un complemento, que tienes que nutrirte en todo sentido, espiritualmente, y eso reflejarlo, ¿no? Porque puedo ser bonita, puedo ser alta, puedo ser delgada, pero si no lo transmites y no trabajas tu interior, es como en vano, ¿verdad? Porque chicas lindas, yo siempre digo, chicas lindas hay en todo el mundo, en Argentina mucho más que en Perú, sí. Pero la peruana también tiene lo suyo. Sí, tenemos lo de nosotras, pero también las argentinas son súper lindas, pero si no cultivan lo de adentro es como vacío. Vacío, claro. Es como un cascarón vacío. Entonces, ahora en Perú se trabaja mucho eso, que tienes que trabajar lo interno, que reflejarlo para que, bueno, cuando adentro estás, digamos, bien y centrada, se refleja afuera. ¿Y algún deseo para Arriba los Corazones? Bueno, mis mejores deseos a Silvia, feliz de verla de nuevo. A ustedes, en verdad, los felicito. Veo que han crecido un montón. O sea, no he visto, digamos, el proceso durante, porque es muy difícil, digamos, verlo en Perú todos los días. Pero en este año que no he venido, en verdad, los felicito de todo corazón. Estoy feliz por ustedes. Bien. Bueno, yo les digo, porque ya que está una belleza, ¿no es cierto?, internacional, les digo que la producción, que Arriba Producciones, este año, porque Federico Montesino volvió a adquirir, mejor dicho, le regalaron nuevamente desde Miss Argentina la licencia para que realicemos Miss Salta. Así que Arriba los Corazones, este año, el día 24 de septiembre, lo anuncio y lo lanzo en este momento, se va a hacer la elección de Miss Salta aquí en Capital. Y ya vamos por todos los municipios, porque no se olviden que Salta tenemos 23 departamentos, así que habrá una candidata de cada departamento. Así que gente del interior que me está viendo, señores intendentes, de paso, les voy diciendo que ya lo iremos a visitar, porque mi Salta está en Arriba los Corazones, en el 10 TV. Sí, porque la gente del 10 TV también va a coproducir todo esto. Así que bienvenido a este nuevo proyecto de Arriba Producciones. Así que bueno, y ahora nos vamos con alegría a bailar, chicos. También te invito, por supuesto, María del Carmen. Gracias. Porque vamos a escuchar a este grupo, que primera vez no sé qué debe estar escuchando. Bueno, y te llevas y podés grabar un poquito a ellos para que los conozcan en Perú también, porque a lo mejor ya son conocidos. Al grupo Guinda. Seguimos.
ese es el sabor del grupo Guinda. ¿O no? Escucha. Ahora que sabes que él no te ama, ahora que viste que ni siquiera te llama, te nace buscarme, recuperar mi cariño. Tú me despreciaste y no podré perdonarte. Debiste pensarlo otra vez antes de humillarme. Ahora que sabes cómo es la vida, este mundo da vueltas, estás arrepentida. El oro no vale más que los sentimientos. Y ahora me siento tranquilo y feliz, pues en mis pensamientos no quiero nada de ti. ¿Qué? Quédate con él, que yo no quiero estar contigo. Quédate con él. Te la jugaste con él y te marchaste. Ahora te tiene el corazón malherido. Quédate con él. Quédate con él, que hoy yo solo soy tu amigo. Sueña junto a él, que besas mi boca, que tocas mi cuerpo, que cada noche la pasas conmigo. Yo soy mejor que él. Aarón, ese es el grupo Guinda. Échale. ¿O más? Soy enfermo, tuyo es mi pensamiento. Amor y más amor. ¿O no? Estoy enfermo de amor. Estoy así porque hoy miedo perderte, amor, amor, amor. Estoy enfermo de amor. Te llevo por donde voy. Tuyo es mi pensamiento, amor, amor, amor. Yo sueño con ser tu dueño en forma total. Estoy enfermo de amor, celoso, yo vivo por vos, todo mi cuerpo vive de ti. De ti, mi amor. ¿De quién? De ti, amor. No, 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 no. Para toda la gente que está escuchando en casita, este es el show en vivo del grupo Guinda Internacional. ¡Claro que sí! ¡Qué vaya! Oye, qué buena, buena. Es el grupo Guinda, Guinda. Mira, mira. ¡Epa! Arriba los corazones por el 10, 10. ¿Quién te despertará con un beso en las mañanas? Dime quién te llevará el desayuno a la cama,
quien te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor, quien regalándote flores dirá la primavera llegó. Yo contigo hice un mundo en donde reinabas tú. Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Creo que fuiste feliz, pero eso que queda en ti. Como dice, y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas. Pero sé que por algo me has de recordar. Quizás con él me has de comparar. No creo ser mejor, fui diferente nada más. ¡Epa! Oye, qué buena. Gracias, muchas gracias. Bueno, Rubén, 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 antes que nada, antes que toque el último tema, porque ya se despiden los chicos porque ellos tienen otras actividades, otros escenarios los esperan. Háblame un poquito de lo que va a ser el festejo de los 20 años de ustedes. Bueno, sí, en realidad vamos a aprovechar también la oportunidad para invitar a toda la gente que se encuentra mirando el programa, la gente que seguramente está siguiendo vía internet también. El Grupo Guinda el 14 de julio está festejando 20 años ya de trayectoria al mercado, y lo cual, bueno, hemos escogido una vez más el Teatro Provincial para poder llevar nuestro festejo hacia muchas personas. Yo creo que, gracias a Dios, ya hace una semana que salieron los avances. Y bueno, ha tenido una repercusión bastante importante. Creo yo que estamos muy sorprendidos, sí, por la venta, ¿verdad?, de entrada que tuvimos ya hasta el día de la fecha en el teatro. Así que bueno, ojalá que todo se dé como esperamos, como lo estamos planeando, para que la gente realmente se lleve un lindo recuerdo y también festeje, ¿no? Porque creo que nosotros le debemos muchísimo, todos nuestros años a la gente, y creo que vamos a tratar de festejarlo junto a ellos. Bueno, y también a la misma vez nosotros hemos... Tienen invitados especiales, ¿no? Claro, lo tomamos como regalo, pero regalo para la gente, porque como vuelvo a repetir, la gente son las únicas responsables, que lo cual nosotros estamos en carrera. Y sí, hemos elegido traer al padrino artístico del Grupo Guinda ya de hace años, al maestro Antonio Ríos. Estará en esa noche también desplegando todos sus éxitos, y bueno, obviamente acotando por ahí palabras que seguramente van a tener mucho que ver con nuestra trayectoria. Y hemos escogido también un grupo que tiene una trayectoria inmensamente grande, vamos a decirlo así, porque ha sido un grupo que ha marcado una diferencia muy grande en lo que es todos el centro de nuestro país. Muy pocas veces vino a nuestra provincia, y bueno, de la mano del Grupo Guinda quisimos nosotros realmente traerlo, así que estamos hablando de Los Palmeras, que van a estar por primera vez aquí en Salta en el Teatro Provincial, ¿no? Así que bueno. Qué hermoso. Y obviamente muchas sorpresas más que tenemos, lo que va a ser durante el show, varios invitados también sorpresas que van a venir seguramente. Y bueno, hay torta para toda la torta, gente. Sí, sí, seguramente, sí. Ah, bueno. Así que bueno, ojalá que todo se dé como lo estamos planeando, y bueno, seguramente, ¿no?, la gente ya ha dado un puntapié inicial, lo que ha sido la venta de entrada. Bueno, que justamente la semana pasada nos llamó la gente de la producción del teatro, y bueno, sorprendido también, porque bueno, por la rapidez que hubo, con que se la verdad produjo. Que sí, así que bueno, ojalá que todo salga como esperamos. Así que a no olvidarse, el 14 de julio en el Teatro Provincial, el Grupo Guinda festeja los 20 años, el maestro Antonio Río y Los Palmeras también como invitados. ¿Y arriba Los Corazones fue de... ¿Está invitado? Sí, sí, todo el que es parte de prensa, ustedes saben, ya bueno, creo que está de más decir, siempre ha sido invitado, así que bueno, ojalá que ustedes, bueno, seguramente van a ponerse en contacto también con la parte de la producción, y para que puedan también ser, ¿no?, ser parte, y por qué no decir, mostrar a esa gente que también por ahí no consiguió las entradas, no puede, o, lo que, claro, o por algún motivo no puede estar, seguramente por intermedio de su programa pueden ver lo que ha sido realmente esa fiesta. Bueno, chicos, les deseo lo mejor, éxito seguro que lo van a tener. ¿Y ahora dónde nos vamos? Ya, sí, en un par de horas estamos viajando nosotros para el norte, sí. Así que vaya un saludo muy grande para toda la gente del norte de nuestra provincia, así que bueno, contento. Los chicos, bueno, un poquito de verdad, déjame mandar un saludo a los chicos acá que realmente hacen lo posible para que la banda suene.
Y bueno, como decía, presentalo, por favor, presentalo. Sí, bueno, en realidad, bueno, lo voy a presentar como nosotros lo conocemos, la gente lo conoce así, porque ellos medianamente se manejan de esa manera. En la tumbadora del Bambi, es un muchacho que la mayoría son solteros, así que te aclaro. Ah, bueno, chicas, ya saben. Nelson Acuña en el bongó. Eduardo Tejada, también un muchacho soltero muy codiciado también por las mujeres. Ah, perfecto. Víctor Hugo, Aarón en el güiro. Bueno, el que lo nombraron, el que le mandaron mensaje. Sí, sí. Nati, sí. Camila, todos. Sí, 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 este, sí. Así, ¿no? Sí, sí. Ajá, sí, también está soltero, me dijo ahí. Así que por este costado tenemos a Federico, bueno, que realmente está haciendo una parte fundamental en el grupo, un gran percusionista. Así que, y en el piano, bueno, el maestro Jorge Nolasco. Y aquí, tu hermanito. Sí. Nosotros ya dijimos ahora que somos la dupla de oro, así que bueno. Yo pregunto, ¿ustedes solteros o casados? ¿Solteros o casados? Ese tema no. Bueno, saludos grandes a toda tu audiencia, gracias a Silvia por invitarnos y bueno, a seguir disfrutando la música de Guinda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No quiso responder si es soltero o casado, chicas, ese es el problema. Pero bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Bueno, gracias una vez más, felicidades por estos 100 programas que realmente por ahí uno dice, pasan y no se da cuenta, pero bueno, ya son 100, sí. Y bueno, hay que festejarlo como se merece, así que gracias a vos, a toda la producción, a toda la gente de cámara que están presentes, a la gente de la dirección seguramente de controles, bueno, también a los invitados, vamos a ver si la cámara puede filmar acá a los chicas, invitados, que realmente, sí, porque hay chicas, sí, acá seguramente, que están las admiradoras, así que bueno, sí, muchas gracias. No, gracias y bueno, a ustedes, los esperamos, chicos, el 14 de julio, ¿eh? Nos estaremos viendo, así seguramente que, bueno, y que sigan los éxitos. Así que, bueno, nos estamos viendo, chicos. Muchísimas gracias. Nos despedimos, lamentablemente. Vamos nosotros. Van ustedes en la despedida de Arriba los Corazones en estos 100 programas con el Grupo Guinda. Escúchame. ¡Ey! No te vayas. Felicidades a la gente de la producción. Arriba los Corazones por el 10. Gracias. Este es el Grupo Guinda Internacional. ¿O no? Me enamoré de una persona ideal. Una vez se tuvo que ir. Ahí es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón para vivir de lo más lindo de este amor. Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y mis lágrimas caían como pétalos de rosas. Y tristemente me dijiste así, me tengo que ir. Y no es por mí, contigo está mi corazón. Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma. Algún día volveré a estar aquí, me tengo que ir. Es la vida y tiene desilusión. Sé que hay amor y hay esperanzas cuando se quiere con el alma al prójimo que Dios me puso aquí. Aquí. Muchas gracias, felicidades. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Realmente. Vamos. Gracias. Felicidades, muchas gracias.